en las calles del centro. Cada una de las delegaciones llegó prácticamente en barco y todos llegaron a Veracruz, salvo alguna, la americana que llegó en tren, que llegó hasta Salina Cruz. Y aquí, por ejemplo, vemos desfilar a la alemana, la bandera, la verán ustedes, es todavía el águila imperial del Kaiser Guillermo, por favor. Estos son los marines que venían en el barco que traían a los americanos. Esta es la Comisión Nacional que organiza los festejos, al frente del cual está ahí en medio el gobernador de la Ciudad de México, que se llama Guillermo de Landa y Escandón. Son otras delegaciones transportándose en berlinas. Esta es otra de las conmemoraciones, que esa se llamó la de los comerciantes, de los comerciantes, por favor. Este es ejército mexicano en la calle, debe ser la actual 5 de mayo, por favor. Bueno, son asistentes a uno de los eventos en Chapultepec. Pasamos a la siguiente, por favor. En la Ciudad de México no existían hoteles, y menos que pudieran alojar a tantas delegaciones. Por eso, muchos de los ricos de la época ofrecieron hospedarlos en sus casas. Esta era la de Ignacio de la Torre y Mier, el yerno de Porfirio Díaz, que era uno de los hombres más ricos de la época, no porque fuera yerno de Porfirio Díaz, para no despertar, sino que era una de las familias hacendadas de mucho tiempo atrás, y la hija de Porfirio Díaz se casa con él, se llama Amada, y esta era la casa que él tenía frente al Caballito. Aquí es donde está el edificio del Caballito. Esta es la casa de una señora Brani, donde se alojan la delegación francesa, que era Reforma 25. Esa es la única casa que subsiste donde se aloja la delegación americana, y que la reconocerán ustedes, es Gobernación, que era conocido como Palacio de Cobián. Esta es la casa de un banquero de la época, Hugo Scherer, donde se hospeda la tripulación de la delegación alemana. Esta es una casa que está exactamente enfrente de la Glorieta de Colón, igual en Reforma, ¿no? Y esta es la casa del gobernador de la Ciudad de México, Guillermo de Landa, donde se quedan los españoles. Como ven, la única que queda es la de Gobernación, todas las demás fueron tiradas durante este siglo. Bueno, aquí son algunos de los actos. Esta es una fotografía totalmente inédita. Me despertó mucho la curiosidad de cuál había sido el papel de la iglesia o las iglesias, cómo habían participado en esto, cuál había sido la actitud de la iglesia frente Morelos, a Hidalgo, que habían sido fusilados, pero que también los habían excomulgado, en fin, toda esa polémica que conocen ustedes. Entonces me encontré que lo mismo Díaz, que era muy hábil político, pues le daba a todos más o menos lo que querían. Igual que para los liberales y los masones, crea el hemiciclo en la avenida Juárez. Se hacen dos ceremonias religiosas, pero no convocadas por el gobierno, sino le pide a una serie de particulares que sean las que convoquen. Y una de ellas fue con el pretexto de un aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe como emperatriz de América, y se lleva a cabo esta en la Basílica de Guadalupe en el mismo mes de septiembre, para que las delegaciones asistieran a la Basílica de Guadalupe e integrar a la iglesia al festejo, por favor. Este es el evento que marca el final de la conmemoración. Este se denominó la apoteosis de los héroes. Este es el patio central de Palacio Nacional, donde se construye un monumento efímero a cargo de Federico Mariscal, que será el arquitecto que termina el Palacio de Bellas Artes. En él están inscritos los nombres de todos los que participaron en la independencia, tiros y troyanos, todos los que se pelearon, que estuvieron, todos los que se enfrentaron, pero que en este momento están ahí.
todos juntos. Y este da una, es una curiosidad histórica porque los discursos son de Justo Sierra y del historiador más destacado de esos años, que era un religioso, el padre Agustín Rivera. Entonces, siempre era el equilibrio, encontrar el equilibrio político. Ahora, esto estaba programado para el día 30 de septiembre, y por esos azares de la historia o de la vida, no está listo el monumento. Fue la única obra que se retrasó, pero 5 días. Y el día se lleva a cabo, el día 5 de octubre, que es el día que en San Luis se está proclamando el plan de Madero, dando inicio a la revolución. O sea, el día que de alguna manera culmina el gran momento porfiriano, está en San Luis anunciándose el inicio de la revolución, dándose un hecho, yo creo que único en la historia, que es citar con día y hora al movimiento revolucionario, que era el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Por favor. Esta es otra de las inauguraciones. Ahí está Porfirio Díaz. Este es en Tlalpan, donde se trasladaban en tranvías. Había un tranvía presidencial, perdón. Esta es una visita que hace el Congreso de Americanistas a la primera zona arqueológica que se abre en nuestro país, que es Teotihuacán. Ahí está, perdón, para atrás, ¿sí? Leopoldo Batres, ahí está atrás de Justo Sierra, y se inaugura el Museo de Sitio. Es decir, una idea que se maneja mucho de que el rescate del pasado indígena y el orgullo del pasado indígena mexicano nace con la revolución, esto era algo ya parte de una corriente cultural. Digo, la prueba es de que se convoca al Consejo Americanista, que son los grandes estudiosos del pasado indígena de toda la región, al punto de que esto era un siguiente paso de lo que se había iniciado con la desde la feria de París, las ferias internacionales ya que se celebran, y concretamente la de París en 1889 y de 1900, en que los, creo que vienen las fotos aquí, en que los estantes mexicanos, los pabellones mexicanos, son total y absolutamente de arquitectura prehispánica. Entonces, un poco esta idea de que se rescata después, pero hay que ver esto como también hay que ver la pintura de Saturnino Herrán. No lo mexicano aparece hasta Diego Rivera, por decir algo, ¿no? Sino que ya era una corriente y una conciencia de que el país tenía un pasado indígena. Por favor. Esto es la ceremonia, es la procesión de todos aquellos que recibieron el doctorado honoris causa. Fueron 25 personajes internacionales que vienen a México para recibir el doctorado y con motivo de la creación de la Universidad Nacional. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué la Universidad Nacional si es la universidad más antigua de América? Bueno, porque en 1551 se había creado la Real y Pontificia. Y la Real y Pontificia tuvo algunas otras denominaciones, y concretamente en el siglo XIX los liberales no querían que estuviera vinculada a la Iglesia Católica. Por ello, 2 o 3 veces se cierra la universidad, y esto es lo que provoca la decisión de Justo Sierra, que aprueba Porfirio Díaz, de crear una nueva universidad que tuviera fundamentalmente dos caracteres nuevos: un sentido de universidad nacional, es decir, que fuera una referencia para todo el país, y la otra que fuera una universidad totalmente laica. Por favor. Bueno, aquí están algunas de las inauguraciones. Es una foto que me dio ese color. Es el antiguo Teatro Nacional, el que crea Santana, y el que se pira para abrir la calle del 5 de mayo. Entonces, tiene que haber un Teatro Nacional para México. Y la creación, a esto obedece la creación del Palacio de Bellas Artes, que se inicia a principio de siglo, y está prácticamente terminado para 1910, pero interrumpe las obras, y finalmente hasta 34, cuando el país, por lo que es estabilidad y recursos, se inaugura. Adelante, por favor. Este es Porfirio Díaz poniendo la
primera piedra del monumento Garibaldi. ¿Qué quiero decir con esto? Que las delegaciones que vinieron a México, todas, muchas de ellas obedecían a los intereses políticos de México y a colonias muy importantes de sus nacionales que vivían en nuestro país, que habían, se habían dedicado al comercio, etcétera, muchos de ellos muy exitosos, de tal modo que todas estas colonias le hicieron un regalo a México. Por eso Italia regala una estatua de Garibaldi, Francia, la de Pasteur, que todavía la pueden ver, está en Reforma, junto al Palacio del al nuevo Senado de la República, la de Washington, que está en la Plaza Washington, en la colonia Juárez, pero ya sí, el reloj otomano, que lo regala la colonia otomano, que es el reloj que está en el centro, frente a un edificio de Vancouver, etc. Entonces aquí es la puesta de la primera piedra de Garibaldi, por favor. Ah, aquí está el reloj otomano que les decía, ese todavía está, porque se llamaba la colonia otomana, porque el imperio otomano comprendía pues, más, o sea, cuando cae el imperio otomano unos años después, pues, se crean países como Siria, Líbano, Turquía, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y la colonia en ese momento no se llamaba ni colonia ni libanesa, ni siria, ni turca, era la colonia otomana. Y este es el regalo que dan. Por favor. Este es la inauguración de las fuentes de las fuentes mayores del bosque de Chapultepec. Y ahí ven iluminado ustedes la Casa del Lago y los fuegos de artificio que hubo. A este acto asistieron más de 50.000 personas. 50.000 personas para la época en una ciudad de 500.000, pues era bastante, con los problemas de transporte, ¿no? Aquí se ven las nuevas fuentes, los fuegos de artificio. Se crea también el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Todas las grandes piezas prehispánicas que, bueno, habían quedado de nuestro pasado prehispánico y que algunas de ellas fueron encontradas, recordarán ustedes, en 1790 en el Zócalo, como el calendario azteca, etcétera, todas se habían depositado en lo que ahora es el Museo de las Culturas en Palacio Nacional. Entonces se creó en 1825 el primer Museo Nacional de Historia, donde todas estas obras ahí quedan, pero prácticamente no se toca. Y Porfirio Díaz quiere crear un museo de la historia de México. Por eso vuelvo a la idea, ¿no? de que ya había una conciencia del pasado histórico. Entonces aquí está Porfirio Díaz frente al calendario azteca, el día de la inauguración de ese museo, que es lo que era la antigua Casa de Moneda en Palacio Nacional. La entrada por la calle de Moneda. Por favor. Este es el programa del desfile histórico. Es un folleto, más o menos como de este tamaño. Por favor. Esta es la inauguración del hemiciclo a Juárez. Como les decía, bueno, él tuvo sus problemas en vida con Juárez, pero a la muerte de Juárez fue el que glorificó la figura, básicamente en dos actos muy simbólicos, en 1906 con la tumba que se construye ahí en el Palacio de San Fernando y con la creación de este hemiciclo, pues, que es el que está en la Alameda, que lo ven ustedes en Avenida Juárez, y que es parte de sus equilibrios políticos, pero también de una convicción, porque él tenía admiración por Juárez. Este fue un monumento, que ahí están los papeles, costó 350.000 pesos. Esta es la columna de la Independencia. Hago un breve comentario. La columna de la Independencia se inicia en 1802, es encargado el proyecto arquitectónico al arquitecto Antonio Rivas Mercado, el padre de Antonieta Rivas Mercado, etcétera, la musa de Vasconcelos, que era el arquitecto más reconocido en ese momento. Él logra un proyecto y son dos compañías de ingenieros las que empiezan a construir esto, y hay algunos problemas en la construcción. En 1906
se recimenta y finalmente se termina varios meses antes de septiembre de 1910, de tal modo que se convirtió en parte del paseo dominical de los habitantes de la Ciudad de México desde el mes de junio, julio, previo a su inauguración en 2010. Hoy es que previo a su inauguración en septiembre de 1910. Aquí está el día de la inauguración. Creo que estos rostros sonrientes nos faltaron el año pasado, ¿no? De que la gente participara contenta de un hecho que para todos nosotros es importante. Aquí es otra foto del día de la inauguración. Bueno, esto es lo que decía hace un momento del Palacio de Bellas Artes. Esta foto es tomada en 1910, prácticamente estaba terminada. No se pudo... Eran muchas obras las que estaban haciendo en el momento, y la trató de continuar Madero, pero bueno, luego ya viene la Decena Trágica, etcétera, etcétera, y bueno, se detiene su construcción hasta 1934, en el que incluso parte de su diseño original fue transformado para pasar del estilo llamado Art Nouveau a Art Deco. Por favor. Esta es la inauguración de la Universidad Nacional, reconocerán ustedes ahí el Anfiteatro Bolívar, pero sin los murales de Diego Rivera. Esta es la inauguración de una escuela, donde hay puras niñas, por favor. Esta es la inauguración del Hospital de la Castañeda. El Hospital de la Castañeda es el primer hospital de salud para enfermos mentales que se construye en América Latina, y es el que inicia las fiestas del centenario el primero de septiembre por la tarde. Era una obra para la época importantísima, no solo en términos arquitectónicos, sino por el tipo de avances científicos para tratar a los enfermos mentales. Por favor. Estas son las obras de saneamiento del agua de la Ciudad de México. Este es Porfirio Díaz en la ceremonia en la que se ponían la primera piedra y los cimientos. Ahí se ve una estructura metálica de lo que iba a ser el Palacio Legislativo. El Palacio Legislativo debió haber estado en lo que es la Plaza de la Revolución, y lo único que queda es la cúpula, que es ahora el Monumento a la Revolución. Afortunadamente este monumento no se hizo. Hubiera sido un monumento carísimo, carísimo, enorme, y sobre todo, que es una gran paradoja histórica, que un poder legislativo en el que por dedo de Porfirio Díaz se nombraba diputados y senadores tuvieran uno de los palacios legislativos más suntuosos. A lo mejor hubiéramos podido decirlo esto de México hace años, pero creo que ahora sí ya íbamos en franco proceso, por lo menos en esa parte de consolidación democrática. Bueno, este es el MUNAL actual, Museo Nacional de Arte, que se construye precisamente para el centenario, y se instala ahí el Ministerio de Comunicaciones. Tiene todo un símbolo de por qué al Ministerio de Comunicaciones se le dan una instalación tan importante, porque las comunicaciones era el camino, era la vía para la modernización del país. En la época de Díaz, hay que recordar, llega el telégrafo, llega el teléfono, la red ferroviaria pasa de 600 kilómetros a casi 20.000, se empiezan a construir las primeras carreteras. Entonces, el concepto de el Palacio Postal, Comunicaciones también, que está atrás, que se inaugura un poco tiempo antes, el concepto de comunicación está inmerso en el concepto de comunicación, en el de modernización que se tenía para el país. Por favor. No, adelante. Este es el desfile. No, es que esa ya la vimos. Seguimos con la siguiente. Bueno, son parte del desfile del día 16 de septiembre. Por favor. Hubo un desfile histórico el día 14, donde
se muestra la historia de México a través de una procesión en la que se da en tres núcleos: el núcleo del México prehispánico, del México colonial y del México que inicia su independencia. Aquí, en la parte del México precolombino, está la figura de, lo ven ahí, es Moctezuma, ¿no? Esto recorrió todas las principales calles del centro y vino Reforma, pues como ahora, Reforma, Avenida Juárez, hasta llegar al Zócalo. Por favor, adelante. Entonces, es el bloque colonial, parte del momento del México prehispánico, y culminaba con la figura de Agustín de Iturbide, con lo cual se proclamaba la independencia, y ya no se metieron en interpretaciones todavía muy frescas en ese momento de los hechos y sucesos del siglo XIX. Este es el, decía yo, que el primer evento que hubo para la celebración fue lo de la inauguración de la Castañeda, pues fue en la tarde. En la mañana hubo otra, que fue la procesión desde Cuitzeo de Abasolo, donde había bautizado al padre Hidalgo, y lo trajeron a la Ciudad de México. Su pila bautismal, ahí la verán ustedes abajo donde dice Independencia, y vino acompañada, bueno, ya en el momento de llegar a Palacio Nacional, donde se deposita, por 30.000 niños, acompañando, digamos, a la raíz más antigua, que se conocía como fue su bautismo, del padre Hidalgo. Y atrás de él venía en un coche descubierta, la que en ese momento se reconoció, y que hay mucha política, polémica al respecto, que es Guadalupe Hidalgo, que se decía que era la nieta del de don Miguel. Por favor. Bueno, esta es parte ya de el día del desfile. Como ven, está toda la ciudad iluminada. Esto es lo que es la calle de Plateros, actual Madero. Este es el inicio, que se llama San Francisco, porque la calle de Madero se divide en dos: San Francisco y Plateros. Y aquí, perdón, un poquito antes, aquí ven, ahí está la Alameda, para acá estaría Bellas Artes, aquí está el Banco de México, pero estaba una casa que se llama la Casa de los Perros, y aquí viene el desfile iniciando desde Juárez, actual Madero, para llegar al Zócalo. La delegación española viene con una serie de objetos de regalo a México, que los podrán ver en el Castillo de Chapultepec, que son todos aquellos que toman al general, a Morelos, a José María Morelos, la noche anterior de su fusilamiento. Este es el estandarte de Morelos, que lo trajeron como regalo. Por favor, adelante. Este ya es el grito. Vemos aquí Palacio Nacional iluminado, la noche del 15 de septiembre. Verán ustedes nada más que hay dos pisos. El tercero se construye hasta los finales de los años 20. Ah, bueno, adelante, para atrás. Se iluminaron 40 edificios y todos fueron patrocinados por las empresas que habían hecho la iluminación a México. Parte del acuerdo para que tuvieran ellos los contratos de iluminación es que para el 16 de septiembre, por primera ocasión, se iluminaran edificios en México. Por favor. Bueno, esta es otra vista desde Palacio. Ahí se ve al centro, el lugar donde se pondrían los músicos, etc. Es una vista hacia Catedral, de la misma noche, por favor. La Catedral iluminada. Es la calle del 5 de Mayo. Este es el grito cuando está María Conesa, que les decía, bueno, que hacía en una forma festiva, digamos, no quitándole seriedad al asunto, ¿no? Por favor.